control, stuck in front of a colored black hole. I feel compelled to sing and express all the feelings that I deeply process. If there is no gain, there is no GG. Delete function is our memento mori. But as we can't copy, paste, or download, let me read you my actual compelled to sing and express all the feelings that I deeply process. If there is no gain, there is no GG. Delete function is our memento mori. But as we can't copy paste or download, let me read you my actual code. Color is set to zero. Then cry and trace sorrow. For GG minus you type N. What's a game with no pleasure? Loop until a sing was together. If home is what we earn, then go to me and press. ¡Yepa! ¿Qué pasa, jefe? Aquí estamos, de barbacoa. Bueno, pues en catalán, si vols. Es igual. Ma, pesca de terra. ¿Qué, Golse? ¿Vols que busquem alguna merda per internet? És curiós, tio. M'ho oblidant, aquest, tio. Clar, jo sempre ho visc des de... No m'ho mai. Clar, tio. Des de darrere, tio. I aquí podem buscar alguna merda, ¿verdad? T'imagines, tio, que tens 40.000 visualitzacions? Uau, per tu, clar, tio. Estaries tan clar. Què podem fer? Hòstia, a mi em mola molt els enigmes, eh? Ah, jo l'altre dia vaig estar jugant a enigmes. Soc molt friki, tio. El que passa és que tinc... Friques aquí, eh? Tinc molt poca paciència, tio. A veure, és aquí. Tu has vist algun capítol de Luz Maria? No sé què és.
Vols veure Luz María? Què és això? Espera, que un companyero aquí de... A fondo, no? Metro Rico. 500 ja, desgrat. El micro ja et pilla a fondo, eh? Lol, a fondo, a gas. Sí, eh? Sí. Avui... Uau, vull dir... Puc posar musiqueta, però jo crec que només el sentirà la gent, no? Sí. Ah, la perquè si no hauré de soltar els cascos, no? Clar. I si penso que m'he de la sortida, que... Ja, ja. Luz María, molt bé, no? Què és Luz María? Tu coneixes Luz María? No, tio. És... Veus? Aquests ja els he vist, però bueno... ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. ¿Cuál es la comisión? Cero comisión. ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Hemos comido bien. Ahora entro. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué inútil que eres! No he visto más, no sé de qué va. Es... ¿Qué pasas? No eres ni ciega ni enferma, eres vaga. ¡Vaga es lo que eres, vaga! ¿Qué te pasa, amor? Tú no eras así, ¿por qué me tratas así? ¡Ya cálmate! ¡Qué exagerada! ¿Quieres echar la víctima ahorita? ¡Recoge rápido! ¡Recoge! ¡Wow! No, siempre hay una. ¿Eres el polvo? Sí. No, 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 no sirve para nada esa mujer. Israel. ¡Tenga cuidado, Nicole! Perdón. Deje ahí, no se preocupe. Todo está bien. A ver si encuentro la ropa. Sí, enseguida limpio. No, deje eso que yo recojo. Son solo cosas, no se preocupe. Se pueden hacer daños peligrosos. Mira, hay pedacitos por todos lados. Deje eso, tranquilo. Qué atento, Israel. Usted siempre está. No sé. No sé cómo no está casado. Ya, mira, sí. Hombre, ha sido un chuletón, la verdad. Papayas a 50 centavitos, a 50 centavos la papaya. Cállate, que no escucho. Mira, está fresquita. ¿Qué no ves que estoy hablando? No quiero tus porquerías, no quiero tus cosas. Y después lo mío que esta va a ser la jefa, ¿sabes? En plan, por eso duró muy poco, es como 5 minutos. Estás muy bien grabada, es mucha atención. ¿Usted sabe de quién es ese carrito? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Es que tuve un accidente. ¿Y usted está bien? Estoy bien, pero con las cajitas de mis frutas me rayé el carrito. Pero yo sí me voy a hacer responsable, señorita. Estoy de apuro ahorita, pero quiero dejarle mis datos. ¿Usted tiene con qué pagar? Ay, madre, es muy curioso. No le dejo mis datos. Yo regreso. No es preocúpese, yo me encargo de entregar su información. Muy amable, wow, gracias. Això, un cuida que ets, està guapo. On te puc fer una foto d'aquí, del teu canal? D'aquí? Ah, aquí, no? Aquí. Hòstia, se'n veu molt guapo, eh, la càmera aquesta. És que està molt sexy, tio. Finíssim. Sí. Els cuits aquests estan finits. Adivina el logo. Adivina ell? El logo. Va, som-hi. ¿Cuántos logos de bebidas y comidas podrás reconocer? Veamos qué también te va en este reto. Play Quiz. Comencemos con... Pepsi. No, Pringles. Ah, vale. Con este famoso logo. No, pero sí, no, tí, claro, son las conocidas Pringles. Pringles. Atentos con la siguiente. Seven up. Sí, Seven up. Se trata de Seven up. ¿Sabes? Domino's Pizza. Que me ves. No tan ni que aparezco. ¿Qué pasa, Carol? ¿Cómo no recuerdas esto? Hola, Carol. Es Domino's Pizza. KFC. Es muy reconocido. Y yo es la conocida marca KFC. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo va? Guau. Fuck. No mal sé. O sigui, sé quina és quan digui... Subway no és, és... Seven, no? No. Subway, de què? Subway? No. La veritat, Subway, diria. Ara no me'n recordo. Seven, pot ser Seven o així? Subway. Adivina el logo de comidas y bebidas. Donkey Kong, d'aquell. Com es diu?
Donkey Monkey, ¿no? Donkey Kong. Donkey Monkey? Donkey Donuts? Donkey Donuts? Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. ¿Sabes cuál es? A ver. Podría decir Heineken o algo. Ah, también es verdad. Starbucks. Burger King. Excelente. Burger King. Burger King. Siguiente logotipo. Monster. Hòstia, mai m'havia plantejat el fet de jugar a uns d'aquests. Ojo, anuncia barcos, eh? Se trata de Monster. ¿Aún así la reconoces? ¿Lo sabías? Heineken. Estoy segura que lo sabes. Ya, es que mira Heineken, es que para mí es como la Morris, tío. Mola. Nutella. Vuelve. ¿No estás seguro? Sí, estamos seguros. Coca-Cola. Hostia, sí, es muy difícil, ¿eh? Qué va, tío. Pero son muy buenos. Gatorade. Gatorite. Se acaba el tiempo. Pues si nos ha sobrado, tío. Ya está, güey, no. Bimbo. Y es que trabajaba. Hostia, era un bimbo, ¿sí o no? Que trabajaba. Bimbo en nocilla, entra, ¿eh? La garnaca. Atentos con la siguiente. Wow. Aquí... Los German Frías. TGI. Aquí más. Tijeras. Aquí, la Carol, pues, ens ho pot dir. Carol, ¿qué es esto? Va. Confío en la gent. Mateo, porque está en el metro, ahí reventando cabezas. Hostia. No sé, tío. No, sí, de fet, no he vist mai aquest logo. ¿Tú crees que ens ho dirà? No. Carol, ¿lo sabes o no? Ah, Carol, es molt llesta. Ai... No ho sé, tio. Gas. Allà. Foie gras. Sí? No, ja no l'havia demanat que et posaran gran. Excelente trabajo. Play quiz. Ni puta idea. Red Bull. Eres muy rápido. Eres muy rápido, David. Dotate. Sempre. Sí. Bueno, a vegades. Hòstia. Jo crec que és Yankee també aquesta, no? Popeye és una merda aquesta, no? Són una burger, no tinc ni puta idea. Ho he inventat tot, però si dius sèrio, ràpid. Popeye. Toma, xaval! ¿Sabes cuál es? Sprite. Sí. Hola, que bola, Popeye. Has vist o no? Flipat, eh? Jo... Però ja sabia, segur. No. Sí, em sona de... Pizza Hut. ¿Cuál crees que sea? Pizza Hut. Pizza Hut. Hot. Pepsi. Es Pepsi. Taco Bell. Taco Bell. Una puta campana. No tiene puta idea. Muy bien, es Taco Bell. ¡Buah! ¡Uf! ¡La saps tota! No, que no. Doritos. I tant que te les saps totes. Bueno, no, era el campana, tio. Són los Doritos. Rock Café. Hard Rock Café. Yes. Jo crec que és en plan rotllo... Tu te la saps. No. O sigui, jo no ho he fet, jo, això, eh? Tu te la saps, segur. Crec que és rotllo... com gallina blanca, saps el que vull dir? Sí. Ignore, no? O alguna cosa així, o una merda d'aquestes, no? No entenc. Tu no tens ni puta idea, no? No. No tinc puta idea. Sigue así, vas muy bien. Uau, això amb el lleu origen. No tinc ni idea. Clar, es deu colar l'àudio aquest, no? Nestlé. Quin audio? Ah, clar, perquè... La bufa. ¿Lo recuerdas? El micro també està conca, no? Sí. Oh, per això t'he dit, tinc pia, aquest micro. Està guapo. Bueno, i abans tenia la merda aquella. Quina merda? El braç aquest, però ocupa molt, tal. ¿Lo sabías? Sí, lo sabía.
Super. Els cascos de la moto. Fuà, era mític, eh? Espera, que moca el micro. Els sneakers aquests. Molt bé. Que el malet aquell, no? Com els remenem. Que només, saps quan els menjo només? A l'aeroport. Sí, aquests? Jo no els menjo mai, diria. Jo crec que és una salsa tipus ketchup en blanc. Ja. Pepper pie o... No, no, pepper, no. Més cafè. Molt bé. Un sueldo para toda la vida. De veritat? Sí, i has de mirar sempre. Atentos con la siguiente. Peppers. Chips. ¿Cómo te va en este play quiz de logos? Coméntanos tu resultado. ¿De locos? De, no, de locos. Hola, nen. Ah, Mr. Beast. Chips Ahoy. Aún así la reconoces. Podemos enseñar la foto de la carnaca que nos hemos mandado. Pero no sé si es tu chat. Siguiente logotipo. Hola, dile, claro, fa molt rato. Pero cuatro espectadores, como está mal. Está empatando. ¿Y yo? El Mussolini, ¿qué es? Mussolini, no tiene puta idea. Joder. Pero eso que usa Yankee, ¿no? ¿Sabes cuál es? Papa John's. Está. Me he demanat Papa John's, tío. Yo tampoco. Husky. Se acaba el tiempo. ¿Cuál crees que sea? Algo romanus. Es una pizzería, pero no sé. La César, me pinta de romano. Es muy reconocible. Ni puta idea. ¿Qué es eso? ¡Excelente okay. trabajo! ¿Sí o no? Vale, ¿no? Orienta. La de las mujeres, la de que Juana. Estaba... ¡Eh, pasa! ¡Eh, bien! ¡Hostia! Está jugando la señora Almóndiga más que nosotros, ¿eh? Señora Almóndiga. Me agrada mucho. Es un crack el señor Almóndiga. Almóndiga. Buena tarde. Ya vaig veure fent el phone aquí. Ya has acabado con los chetos. Te estás jugando tú y nosotros no, ¿eh? Un no sé qué es eso. Però es pot ajudar el senyor Almóndiga, es pot ajudar amb aquest. Unes galetes o... Ja vaig veure que estaves al Puente de Hogwarts. No estàs seguro? De rastis. Uau, això... No, però aquestes galetes a mi em sona haver-les vist. Saps aquelles que són com blanques amb la... Com una pa McDonald's. Amb una pasta blanca al mig. Estan molt bones. Crec que són aquestes. Pipi calzars largues. I què ven? ¿Qué ven? ¡Hostias, como van! Estoy segura que lo sabes. No sé, ¿qué ven aquí esta novia? No olvides suscribirte y activar la campanita para que te avisemos cuando subamos nuevos videos. CBD. Elvia. ¡Oh, man! Atentos con la siguiente. Ritz, ¿no? Ritz. Las galatetas. Hostia. Wendy's, hostia. Wendy's, hostia. Se trata de Ritz. No hay que ir, Wendy's. A Heinz. Ah, no, de ketchup, pero... Aquí me has espantado, eh. Heinz. Oreo. Vale. Más fácil, esto. Easy peasy. No olvides comentarlo. Gracias por reaccionar. Gracias por... ¡Oh! ¡La gente play quiz! Oh, my God. A ver. Hola, Olivina, el streamer por su inicio de stream. No, otra hora, ¿verdad? ¿No? Fabián. Una otra, venga. Es bastante friki, ¿eh? Sí, no, venga, va. Fabián. Hoy es día de un nuevo play quiz de streamers. ¿Podrás adivinar a quién pertenece cada inicio de stream? Play quiz. ¿Sabes de qué streamer es esta intro? Pues le pillaré, No, es de eso. Creo saber quién es. ¿Qué es esto? No, veamos el siguiente comienzo de stream. No. Sí, lo sé, qué sé. La Mayichi. No tenía ni idea. La Moral. La intro es de Ari Gameplays. Ah, aquesta és la novia del Sosico. Sigamos intentando. Axozer. Sí o no? Hola, ¿te imaginas? Las apps que fico. Es Axozer.
No. Es que yo vaig conèixer l'Exdoser quan anava amb Marta. Pregunta. Aquesta sí que és la Rivers. No? Quan anava amb Marta. Por supuesto, sí. Es Rivers. Jo els coneixes els Malindra, però el vaig amagar. Interesante inicio de stream. No sé quién es. Flaca. Este. Atenta, insane. Atenta, El insane. Minecraft de todas las felicidades. ¡No! ¡Uy! Fuck. Mayichi, pot ser molts gats, eh? Koi. Però està Koi, ella. No? No em sona. La Rivers era la de la hòstia, no? Sí. I esta... pot ser Mayichi, molts gats, eh? No està Koi? Sí, no? No em sona. Aviam. El inicio de stream es de Nia. Hola, hermosos, preciosos. Pero esto está Koi. Ahora... ¿Sabes quién es el streamer? Hostia, ni también, ¿eh? Al de Grefg, no, ¿no? No, ¿Reborn? Un sona que te lo hago a mí. No lo sé. Però és que sembla molt el de la Gamergy o un d'aquests, també, i... Sí? Soy buenísimo! Willy sí, t'he copiat l'Estela! No, 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 Fargan! ¿Necesitas una pista? És de la TAM! És de la TAM, de la mierda, no, aquest, tio. A veure... És de carrera! No te preocupes! 100 músicos. ¡Pum! ¡Uy! No! Sin necesidad... ¿Puedes poder adivinar esta película solo con ver estos tres emojis? ¿O adivinar esta que aparece en pantalla? Coco. Soy Mr. Quiz, y te apuesto que no podrás adivinar todas las películas que aparecen en este video. ¿Estás listo? Comencemos. Sí, estamos listos. ¿Reconoces esta película? Vamos, tienes solo 5 segundos para adivinar. Sobran 4, amiga. Correcto, se trata de Titanic. Ya lo he dicho. Tienes 3 emojis para adivinar. ¿Puedes hacerlo? Estoy on fire. Piratas del Caribe. El rey. Es que un par P3, ¿no? Ya sabes la respuesta. Yo así no lo sé. Ahora sí, pensando fuertemente, no acabo de entender. El lobo de Wall Street. Ya la adivinaste. Recuerda que solo tienes 5 segundos. Hostia, es el lobo de Wall Street. Estic fent un nolín, eh? Home. Fuà. Aquesta ja m'has tocat els ous. Hòstia. Jo la sé, crec. Diana Jones. Pot ser Interestelar, no? Ah, podria ser. Ja sabes la resposta. Després de l'Oeste. Coméntanos cuál es tu película favorita. Soy story, tío. Venga, venga, que nos devuelvan el dinero, ah. No? Què dius? Hòstia. Flipat aquí, eh? Posa més joguines, no? Algo... Tienes 3 emojis para adivinar. ¿Puedes pero hacerlo? Toy Story, tío, cuet. Fan Buzz Lightyear. Bien hecho, la película es Barbie. No, 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 no. ¿No? Hostia. Al, es que... Fuck. ¿Cuándo dije? Almóndiga a tope. L'almòndiga. No ho sé, tio. Sí, se'm dirà el nom i diré fuck. No, no ho sé, no me'n recordo. Què és això? El panda. I allò? El ying, el yang. Què va dir? Ah, Kung Fu Panda! Si t'està gustando este video, podrías compartirlo con tus amigos. Se m'agrada, tio, amb les putes pel·lis. Seguimos con más emojis. Spider-Man! ¿Reconoces esta película? M'encantava Spider-Man. Correcto, es el hombre araña. El hombre araña. Ah, vale, perdón. Tienes 3 emojis para... Ojo, eh. Aquesta d'Almóndiga la sap segur. Almóndiga, ajuda'm, sisplau. Ajuda'm. Posaré modo motes, eh. Ajuda'm. Comparada... Aquest és molt fàcil, és que de les intros, tio. Space Jam, no, no sé no? Què. Hòstia, és guai, eh? Bueno, clar, és guai quan jo... Puedes hacerlo? Sortia el Jordan... Ah, sí? Amb ah, que sortia... Que sortia amb... Sí, és veritat. Sí, 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 ara sí. ¿Podrás adivinar esta película navideña? Molt bé. Vas fora, eh? Correcto, es el Grinch. ¿Podrás adivinarla solo con esos 3 emojis? De Grand Theft Auto.
Cars. ¿No? ¿Tampoc? Hòstia. És en anglès el títol. Aviam. L'Almóndiga. Crec jo, eh? Que m'ajudi el senyor Almóndiga. Ara? Jo la sé, crec. Confiem en ell. Hòstia. Aquest com està? Està molt enfadat. Fast and Furious. Hòstia, nen, tio. Ràpidos y Furiosos. Ah. Fast and Furious, no? Ràpidos y Furiosos. Dos emojis para adivinar si es suficiente. Recuerda que solo cuentas con 5 segundos. Ya, en mitad. Muy fácil, ¿no? Era buscando a Nemo. Era fácil. Este reto cada vez se pone más entretenido. ¿La has hecho tú? Coco, ¿es? Muy bien, es Coco. Coco. Tienes 3 emojis para adivinar. Puedes hacerlo. Harry Potter. Harry Potter. El rayito. HP. Ya. No sé qué, Pennsylvania. La adivinaste. Recuerda que solo tienes 5 segundos. Correcto, es Hotel Transilvania. Transilvania. Ya la adivinaste. Recuerda que solo tienes 5 segundos. Pennsylvania. Ya, perdón. No sé qué era eso, tío. No sé, tío. El jorobado de Notre Dame. La Cenicienta, bueno, una de estas. Oche. Un rebuscado, ¿no? Serían un... Sí. Calmón, diga alguna propuesta, ¿no? Está chunga esta, ¿eh? Chunga. Si aún no aparece tu película favorita, probablemente aparezca en las próximas preguntas. Lloviendo en el Burger King. ¿No lo has visto? No. A ver, esto está guay también, ¿eh? ¿Qué es? Yo no la conocía, la trae Almóndiga, ¿eh? Lluvia de Almóndigas. Lluvia de Almóndigas. Lluvia de Almóndigas. Pero es una hamburguesa, eso no es una Almóndiga. ¿Es la peli esta, no? Sí, creo que sí. ¿Pero en serio es Lluvia de Almóndigas? ¿Sabes la respuesta? ¿Quién es esta? Pero muy fácil, lluvia fácil. De hamburguesas. ¿Lluvia de hamburguesas? Muy fácil. Claro, 2 emojis para adivinar será suficiente. Recuerda que solo cuentas con 5 segundos. Correcto, es Ratatouille. ¿Cuál será esta película? El inspector Gadget. Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios. Supongo que no, ¿no? No sé. Ratatouille Conan. No sé qué es, eh. En busca de la felicidad. Seguimos con más emojis. Ojo. ¿Reconoces esta película? Yo sí. What the fuck, no, en busca de la felicidad, eh. Mira esta película, tío. Un tío que corría mol. Forrest Gump. ¿Sí o no? Y lo de Gump, para la gama. Forrest Gump. ¿Te el símil o no? No sé. ¿Podrás adivinarla solo con esos 3 emojis? Es como la mea vida, tío. Pero eso debe ser una pelea que estás de una pareja que son la bomba, ¿no? Molaría el título de la peli. Una pareja que son la bomba, 2. A mí es la 2. Una pareja explosiva. Recuerda suscribirte a este canal y recomendarlo con tus amigos. Ara poso un enigma d'aquests que dic jo, eh? No sé, tio, no tinc idea. Amigos, así no te pierdes de nuestros videos divertidos. Uala, he fumado, ¿no? Efecto mariposa. 2 emojis serán suficientes para adivinar esta película? Oliver y Benji. És del Tom Hanks. Ai, del Tom. Sí, del Tom Hanks. No l'he vist ni aquesta. L'Almóndiga ja la sap, eh? Náufrago. Per què la pilota? Perquè és el seu... Ficava la mà amb la correcto, és el Náufrago. Ah, sí. Joder, serà l'Almóndiga. 2 emojis per adivinar serà suficient? King Kong. No, no. I la noia? La noia. King Kong i la pedra filosofal. La pilota se llama Wilson, la verdad. Recuerda que solo cuentas con 5 segundos. La chita, no? La noia, perquè som una noia, no? Esta es la película favorita Rec. De muchos. ¿Ya la adivinaste? Sí, bueno, él. Sí, sí, sí.
Correcto, es Chuck. Muy solita. Tienes 3 emojis para adivinar. Caza fantasmas. ¿Puedes hacerlo? Los cazafantasmas. Ice Age. ¿Cuál será esta? Con la era de hierro. Ahora debes rápido adivinarla solo con un emoji. La momia, ¿no? Muy fácil, cierto, la momia. Ya la adivinaste. No, recuerda que solo Facebook, tienes 5 segundos. Rocky Balboa, ¿eh? Rocky. Cuatro emojis para una sola película. Madagascar. Vale. Dios, me encanta que esta película está buena. La gloria. Bien hecho, es Madagascar. Bien hecho, Madagascar. Seguim recomanant un altre enigma. ¿Ya sabes la respuesta? La fábrica de chocolate. Charlie en la fábrica de chocolate. Una película sobre peleas, no. Muy divertida. Yo Robot no, al Men in Black, con aspecto en Terminator, no, no sé. Gigantes de acero. Casi, ¿eh? Gigantes de acero. Tienes 3 emojis para adivinar. ¿Puedes hacerlo? Un padre para su hijo, o bebé en alquiler, o merdas de que estás, ¿no? Muy bien, es jefe en pañales. Soy yo el poble, con las cabras. La llama que llama. No sé qué es eso, tío. La llama que llama, pues sería un buen nombre de peli. La película es Hombre en Llamas. Muy buena, ¿no? Hombre en Llamas. Ya, bueno, pero claro. Recuerda suscribirte a este canal y recomendarlo con tus amigos. Así no te pierdes de nuestros videos divertidos. Que te agradarán, de verdad. Está muy bien cómo gestionas, ¿eh? ¿Habéis cómo gestionas? Este reto cada vez se pone más entretenido. ¿Qué no sé si es aquí? Y haz sorteos también aquí. Sí, ¿quieres que sorteen mis ayumbos? Lo que tú volvies. Se te ve un molde de loco. ¿Es poder adivinar esta película solo con ver estos 3 emojis? Vaig a fer... Hem de fer publicitat, tio. Fas sorteos, també, diu. Vaig a... No, no em canvio això, que vaig a fer un... Aviam. Listes, aquí. Vull fer un enigma clàssic, tio. Era... Express. Hòstia, aquests també estan guais, eh? Però ara farem. Què és això? Deixo l'orqueïto mentre sigo jugars. Ok, merci, Titu. L'orqueïto és que et deixo connectats amb el piu. Curqueïto? No estic, tio. M'haig d'espavilar, tio. Saps que va haver un cop a la mèdia que vaig estar a punt de fer-me... I per què no? No, Twitter o no. Twitchero? Hosti, i per què no? Perquè em fa vergonya, tio. Home, no m'estranya, tio, amb aquesta cara. Un grupo de estudiantes. Mira, aquí son enigmas. Mira, guapos, et diuen. T'ha dit guapos la Carol, eh? Bye, Carol. T'ha dit guapos. La veritat és que home, la meva mare em va fer amb il·lusió. Zasca, diu. T'he fet un zasca. Bueno, has d'adivinar, vale? Jo pararé. Se dividió en 3 grupos. Jane, vale. Elisa y Ever eran el equipo rojo. Javier, Miguel y Carlos eran el rosado. Claude... Ja vas, que no té cap tipus de sentit, eh? M'haig de concentrar moltíssim. No. És per nens de 2 anys? Che i Sibel estaven en el tercer grup. Gent piruleta? Siguiendo la lògica, ¿cuál era el color de sus equipos? ¿Verde, naranja o amarillo? Ja t'ho he preguntat. Com? Que jo... Ok, thank you, Carol. Te dejo Lurk... Lurk? Que te dejo Lurk? Que estoy jugando y no me entero del roleplay. Te dejo Lurk. Sembla el meu avi, tio. Te dejo Lurk. Què vol dir Lurk? Que et deixa obert el, com l'altre, l'orqueïto, l'urc. Ah, deixa obert l'estream. Ah.
I podem jugar amb ella també i parlar. Clar, perquè ella juga a... Ara t'estic fotent en un marró. No, en un joc, però és que no me'n recordo com es diu. Perquè... Ah, no, com es diu? Puc, no? No, no m'acordo com es diu. Ah, el Puc, el del... No, no. Sembla... Ah, estàs haciendo roleplay en GTA. Ah, vale, vale, però quan jugaves antes? Tu, anem a jugar amb aquesta noia. Quan jugaves podem, antes? Podem o no? Un... No, 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 perquè jo no jugaré a GTA roleplay. Ah, vale, vale. Està entre un server, tal, no sé. Però com es llamava l'altre? Scum. Que no és una guarrada ni nada. És Scum. Scum, es diu. Vale, vale, vale. Sigo en Scum, veus, també? Veus. Bueno, a Berta. Vale, sí, un grupo de estudiantes se dividió en tres grupos. Jane, Elisa y Ever eran el equipo rojo. Vale. Javier, Miguel y Carlos eran el rosado. Chloe, Chase y Belle estaban en el tercer grupo. Siguiendo la lógica, ¿cuál era el color de sus equipos? ¿Verde, naranja o amarillo? ¿Cómo? Es que es una fumada los enigmas aquí. Yo siempre me rimo porque es... ¡Groc! Con... Vale, amarillo, adiós. Amarillo, sí, vale. Sí. Però... Siguiendo la lògica, no? No, és que no té cap lògica, vull dir... La gràcia d'aquests animes. Ho fan en sèrio. Los nombres de los estudiantes en el grupo rojo constan de cuatro letras, al igual que la palabra rojo. Que mirad rojo. La palabra rosado, al igual que el nombre del color, posee de seis letras. Los nombres Chloe, Chase y Belle constan de cinco letras, al igual que su color. El verde es el único que encaja, ja, por lo que su equipo es això, verde. Això, amb, un, a, amb Brooks, 30 Scarlett, segons no tens temps a pensar tot això. És molt divertit, mira aquests. Ruby y Quinn son hermanos. Quinn está justo al lado de Scarlett. Brooke está entre Ruby y Quinn... Y Ruby está a la derecha. ¿Puedes identificar el nombre de cada chica? Vale, paro. Quinn está justo al lado de Scarlett. Brooke está entre Ruby y Quinn. Ruby está a la derecha. Vale, la Ruby es la de la dreta. Sí, maca, ¿eh? Son nois, ¿eh, por això? ¿Sí o no? Sí. Vale. Mira, tiro enrere. Vale, regalet. Mira. Brooke, Scarlett, Ruby y Quinn son hermanos. Quinn está justo al lado de Scarlett. Brooke está entre Ruby y Quinn y Ruby está a la derecha. ¿Puedes identificar el nombre de cada chica? Vale. Sí, la Ruby es aquest. Ah, clar, no, no puc. La Ruby és la de la dreta. En Brooke és el del seu costat a la dreta. Però si porta un faldilla. Bueno, per això, bon dia, no passa res. Però... No estava l'Urk, ell? Ell està l'Urk, però a vegades intervé. Ah, vale. O sigui, fa l'Urk, l'Urk, sí, tio, una persona de 60 anys. Vale, el de la dreta és el Ruby. El del costat és el Brooke. Després... Ve el Quinn. El Quinn i després la Scarlett. Easy, no? Mira com tremola. Molt fàcil, no? Comencemos con la última pista. Así que Ruby está a la derecha. Luego, dado que Brooke está entre Ruby y Quinn, la siguiente es Ruby. Y luego está Quinn. La chica que quiere está en una al lado de la otra. Entonces son Scarlett, Quinn, Brooke y Ruby. Es una paldilla, tío. Eso es una anuncia, no estamos... Echa un vistazo a las cuatro palabras. Corset, sector, restos, cortes. ¿Puedes decir cuál de ellas sobra? ¿Totas? Corset, sector, restos. Yo diría restos. Sí, ¿eh? Y yo diría cortes. No sé por qué. Home, es la única que no te sé, ¿no? O sigui, las mateixas lletras. Ah. ¿No? También te dos esas, ¿no? Sí, sí, restos. Soy un veterano de pel chat, pel chat, tío. Restos. Soy un veterano. Porque ya has jugado 15 cops. No, no, a que no le fet, tío. Es la palabra restos. Todas las demás son anagramas unas de otras. Si restos tuviera una C en lugar de una S, también sería un anagrama. Sería recto. Philip es un joven inventor que construyó un robot que puede hacer todas las tareas del hogar. Lo llamó Joy. Un día, cuando Philip regresó de la universidad, descubrió que le habían robado el robot. Lo estaba buscando por todas partes hasta que finalmente encontró una mazmorra vieja y oscura. Fue ahí con la esperanza de hallar su robot y no se equivocó. Sin embargo, cinco robots se veían exactamente... ¿Cómo sabes quién es el seu? Porque el Joy... Súper difícil, ¿eh? ¿No? Joder. Como él. Y Philip solo tenía un intento para elegir el correcto. Si escogía el equivocado, quedaría atrapado en la mazmorra. ¿Puedes ayudar a Philip a encontrar a su robot? Es muy complicada. Hola, tío, al Madrid 4-0. Buah, tío, mierda, va a hablar, tío.
complicada que está. Todos los robots se ven exactamente iguales, sí. Pero mira más de cerca. ¿Ah? Uno de ellos tiene una placa que dice más de cerca, ese es el nombre del robot de Philip. La placa de durante las vacaciones de Navidad, el señor Jones informó que le habían robado a su perro. Llegó un detective local para interrogar a unos vecinos. El señor Thompson dijo que estuvo fuera todo el día y que acababa de regresar a casa, por lo que no tenía nada que ver con el perro. La señora Miller dijo que pasó todo el día comiendo y viendo películas. El señor Raymond dijo que estuvo todo el día fuera de la casa, nadando y no había escuchado nada sobre el perro. Ni siquiera lo había visto. Sin embargo, el detective descubrió quién robó al animal. ¿Puedes hacerlo tú? ¿Puedes contar la verdad? Me importa una mierda. Me importa una mierda y Sabón no entra en la red. Debe ser el señor Raymond. Dijo que estaba nadando afuera, pero echa un vistazo. Es invierno y está nevando. ¿Son las vacaciones de Navidad? Claro que no, amigo. No por nada, no. Esme daba un paseo por el bosque y pronto se dio cuenta de que se había perdido. Estuvo deambulando hasta que encontró la casa de una bruja. Entró, acarició al gato y le preguntó a la bruja si podía ayudarla. Ese día la hechicera estaba ocupada resolviendo un acertijo matemático que su nieto le había enviado por correo. No había podido resolverlo y le pidió ayuda a su abuela. Desafortunadamente la bruja tampoco pudo resolverlo, así que dijo que dejaría ir a Esme si ella resolvía el acertijo. Era una ecuación. 101 menos 102 igual a 1. Es mentira. Mueve solo un dígito para hacerla correcta. ¿Cómo? ¿Qué borraste? Hay que mover un dígito. ¿Cómo hay que mover un dígito? Pues si se mueve una cifra, ¿no? ¿Algo? Acertijos, no, me tiene 4 años así. Pero si llevas haciendo el follow 6 meses. Afortunadamente, Esme era una chica inteligente. Simplemente movió el 2 hacia arriba para que quedara 10 al cuadrado. Ahora es 101 menos 10 al cuadrado, que es 100. ¡Qué Dios! 101 menos 100 es igual a 1. Así que Esme se fue feliz. Hostia, pero está volviendo a pensar, tío. Mira, ves, 1 año y 7 meses hace que está aquí Carol. No, sí. Ah, vale, vale. Que podía tirar aún. ¿No? No sé, yo creo que sub, Carol, ¿no? No lo sé, ha sido mucho tiempo sub, ahora no, pero no hace falta que lo haga. No, creo que no. Hostia, no sé cómo se llama esto. Porta con 4 años aquí. ¿4 años? Se acababa un día, baja de seguir y volvió a seguir al momento. Tú en una mazmorra. Entonces le ha quedado como 1 año y 7 meses. Pero... Madre, Carol. Trató de escapar, pero la puerta estaba cerrada. Es la, mira, la record de Beats. Y yo recuerdo. Aquí se ha dejado todo el sueldo. Mira aquí, Has followed, al puta. Hostia, mira, vaya. Ah, ¿tú le has adorado? No, solo automático, pero con que agua afecta mientras no ayer. Ah, vale. Y mira, y Adrián, mira qué hizo ayer. Además. Ahora soy más pobre. Me reuní con los Beats. ¿Cómo anda? Mira, ¿ves, Adrià? ¿Eh? Este ha regalado... Ah, però això va ser ahí. Ahí. Ah, molt bé. No, pots repetir les alertes. Ah, sí, eh? Que no compten, o sigui, clar, ja, si no faries tot el spam. A veure... Wyatt despertó en una mazmorra. Trató de escapar, pero la puerta estaba cerrada. Además, apareció un reloj y comenzó a correr, notificando que habría una explosión en medio minuto si no descifraba el código. Era solo un número, pero el truco era que Wyatt solo tenía una oportunidad para adivinar. Afortunadamente, había una pista. ¿Puedes adivinar cuál es el dígito correcto? Hemos comido mucha carne, ¿eh? No, hubo 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, no. Tiro uno. 4, 6 o 4, 4. El segundo número de cada fila es el número de letras necesarias para deletrear el primero.
Así, la palabra 1 tiene 3 letras. La palabra 2 también tiene 3. La palabra 3 tiene 4. La palabra 4 tiene 6 letras. Entonces el dígito que necesita es el 6. A la verga, exacto. Blake era una escritora que buscaba trabajo en una revista de moda. Sin embargo, la jefa era una mujer caprichosa. Blake hizo bien la entrevista, pero aún así la mujer no quería contratarla porque era demasiado joven. La jefa vertió un poco de agua en un vaso y le pidió a Blake que le trajera jugo de manzana para hacerla fallar. Había dos condiciones. Quería el agua en el vaso, pero no quería que se mezclara con el jugo. Aún así, Blake descubrió cómo hacerlo y consiguió el trabajo. ¿Cómo? Simplemente puso el vaso en el congelador y esperó a que el agua se congelara. Buena que esté, ¿eh? Sí, pues que la gente va un pas siempre, tío. En un barrio pequeño empezaron a secuestrar chicas. El primer día fue Ana. Al siguiente, Hannah desapareció. Luego, el tercer día consecutivo, también desapareció Elle. La gente del barrio no quería que otra chica desapareciera. Sin embargo, solo había un oficial de policía y solo podía quedarse con una de ellas. Quedaban 4 chicas: Ayla, Sienna, Ava y Alice. ¿Puedes adivinar con quién debería quedarse el policía para evitar el secuestro? No se enterré, ¿no? Hablaba. Vale, no voy a ver. No, Laura. Sienna, digo. Carol, lava. Debería haber un patrón. Y lo hay. Los nombres de todas las chicas desaparecidas, Ana, Hannah y Elle, son palíndromos. Significa que son igual. ¿Palíndromos? ¿Qué es un palíndromo? ¿Te estás explicando? Suenan igual. Hannah, Helen. Pero se escriben diferente. Es cuando como los lees. Hannah y Elle son palíndromos. Significa que son iguales cuando los lees hacia adelante y hacia atrás. De las chicas restantes, solo Ava tiene un nombre palíndromo, por lo que debe ser Ava el próximo objetivo. El oficial debe quedarse con ella. ¿Ves? Es un chico listo, ¿eh? Una noche lluviosa, Liberty regresó de la escuela y se enteró de que le habían robado su chocolate. Llamó a sus hermanos y les preguntó quién se lo había comido, pero todos lo negaron. Storm dijo que estaba haciendo ejercicio en su habitación y que ni siquiera comía dulces. Andrómeda dijo que nunca comería el chocolate de otra persona. Thor dijo que acababa de entrar a casa de regreso del hogar de su amigo y tampoco tocó su chocolate. Sin embargo, Liberty no le creyó a uno de sus hermanos. ¿Quién le robó el chocolate? Aquí no llueve, ¿eh? No, baja lo que voy a apretar el plomo en tornado. No. Fue Thor. Afuera llueve y él no tiene paraguas. Si hubiera estado afuera, estaría mojado como Liberty, pero no lo estaba. Significa que mintió. Y probablemente también lo hizo sobre el chocolate. Della estaba celebrando una fiesta de cumpleaños. Invitó a 3 personas y recibió 3 regalos. Bella, un par de zapatos de tacón, una bolsa de maquillaje y aretes de oro. Sin embargo, a Della no le gustó uno de sus regalos. ¿Puedes adivinar cuál y por qué? A los tacones, no sé qué ha dicho. Las pendientes. ¿Las pendientes? Sí. Perfecto. No sé qué ha dicho. Las tacones. No le gustaron los aretes de oro por el simple hecho de que no podía usarlos. Sus orejas no están perforadas. Bueno, tal vez considere hacerse perforaciones. 4 hermanas, Elsa, Flora, Maeve y Anika, nacieron cada una en uno de los meses, enero, febrero, marzo y abril. Perfecto. Tuvieron esta charla. Es una pena que el nombre de nadie comience con la misma letra que su mes de nacimiento, dijo Anika. ¿A quién le importa? Dijo alguien que nació en enero. Ojalá mi mes de nacimiento al menos comenzara con una vocal, pero ni siquiera tengo tanta suerte, dijo Maeve. ¿En qué mes nació cada una? Mira, la Flora, al gener. La Maeve, al febrer. La Anika al març i la Elsa a l'abril. Però t'ho estàs inventant. Què em dones si, per, si la clau? Les paraules, no? El número de letres, ja comences a comprendre. No, no. Mira, 7 letres, no, 6. Hòstia, quasi. Tu fes-me cas. Ja no sé què has dit. Flora, enero. Maeve, febrero. Anika, marzo. Elsa, abril. Flora, Maeve, Elsa... Dibujemos una tabla. El nombre de ninguna chica comienza con la misma letra que el mes. Así que los tachamos. La chica nacida en enero respondió. Entonces Anika no nació en enero. Tampoco Maeve, porque ella respondió a continuación. Entonces Flora nació en enero. Maeve no nació en enero porque su mes no comienza con una vocal. Por lo que la chica nacida en abril es Elsa. Solo queda marzo para Anika y por lo tanto febrero para Maeve.
Elsie trabaja como ama de llaves en la casa de una mujer rica. Un día esta informó que le robaron un collar de diamantes. Afirmó que debió haber sido Elsie quien lo robó porque ese día no había nadie más en la casa. Sin embargo, Elsie negó haberlo tomado. ¿A quién debe creerle el oficial? Sí, vale. Debería creerle a Elsie. Ella dijo que no lo tomó y está diciendo la verdad. Mira, el collar está escondido en el cabello de la mujer. Pero eso antes es ver el collar, ¿a qué? ¿Verdad? Él y más en la cantes. Afirmó Barg. Estás de enigmas. Diciendo la verdad. Mira, Bright limpio su está escondido cierta. En el cabello ¿yo? De la mujer. Carol. Bright yo limpió he su oficina, la cerró con llave y se fue de vacaciones a Malta. Pasó dos semanas gloriosas ahí, pero al regresar, de inmediato se dio cuenta de que alguien había irrumpido en su oficina. Él era el único que tenía la llave, pero ¿cómo se dio cuenta de que alguien había estado en ese lugar? Porque eran dos papeles a la basura. ¡Vale! Hostia, si empieza a controlar las enigmas, ¿eh? Vas volando, ¿eh? Es que eso para bestia. Había limpiado la oficina, pero echa un vistazo a la papelera. Ahora hay algo de basura ahí, aunque antes estaba vacía. Virginia, una niña, fue encontrada envenenada en su habitación. El detective Calum fue a su casa para investigar. Fue hallada en el sillón con un vaso de limpio a su lado. Parecía que se había envenenado a sí misma, pero el detective no le creyó. Dijo que fue alguien más que la envenenó, y el veneno probablemente ni siquiera estaba en el vaso. ¿Por qué pensó eso? ¡Yepa! Pasa perro. Uy, que se me sale la cabeza. Bueno, ahora vengo. No sé, Cádiz. Echa un vistazo al escritorio de Virginia. Esto no sabe lo que acaba de hacer. Está en el lado izquierdo, lo que significa que es zurda. Sin embargo, el vaso está del lado derecho. Tal vez alguien simplemente lo puso ahí para que pareciera que ella lo hizo. Jason está haciendo pizza para su familia y Savannah salió a hacer algunas verduras asadas. ¿Cuál de ellos está haciendo algo mal? No sé qué está diciendo. Ahora se vuelve Fatchcas. Jason, se olvidó de encender el horno. Claro, si no enciende el horno... Susie escucha música y limpia la casa con una aspiradora. Elizabeth está trabajando en el jardín. ¿Quién está haciendo algo mal? Bueno, la de la izquierda porque no está enchufada el aspirador, ¿no? Menos la atrás del rasclinet, que ahí funciona bien. Susie debería sacarse los auriculares y comprobar lo que está haciendo. La aspiradora no está enchufada, por lo que está a punto de tener que volver a hacerlo. Pues estoy cambiando. Por fin es Navidad y dos niñas, Nicole y Rachel, se están preparando para sus vacaciones en México. ¿Quién está haciendo algo mal? Las vacaciones en México... que las vacaciones en México a lo mejor para Navidades no es invierno. Rachel, echa un vistazo. Está empacando suéteres y otra ropa de abrigo. Sin embargo, no hace tanto frío en México. Ni siquiera en Navidad, por lo que definitivamente debería reconsiderar su guardarropa de vacaciones. Dennis es un arquitecto talentoso. Ha diseñado un rascacielos único y en este momento está comenzando las obras de construcción. Su jefe le pidió a Dennis que se lo mostrara a un grupo de especialistas de una empresa competidora. La única condición era que no se les permitiera tomar fotografías. Dennis hizo lo que le dijo, pero cuando el grupo se iba a ir, pidió a los de seguridad que detuvieran a un hombre. El arquitecto afirmó que había estado tomando fotos durante el recorrido por el sitio. ¿Cómo lo supo? Hostia. No tengo ni idea. Pero cuando el grupo se iba a ir, pidió a los de seguridad que detuvieran a un hombre. El arquitecto afirmó que había estado tomando fotos durante el recorrido por el sitio. ¿Cómo lo supo? La cámara está en el paraguas. Pot ser. Te pots veure morro, si vols, no? Però... Hay una cámara en el paraguas. No, però seu aquí, por favor. No, tranqui, tranqui. Que ja està guai que algú tiri del canal. Pot ser que estigui en el paraguas, però hòstia, seré molt random. El hombre llevaba un paraguas, seguía apuntándolo a diferentes objetos haciendo muchas preguntas, pero el cielo está despejado. ¿Para qué necesita un paraguas? Ahí debe haber una cámara oculta. Nathan acudió a su amigo Zachary, que trabajaba en un museo. Mira lo que tengo, un manuscrito invaluable que fue escrito hace más de 1000 años.
Zachary miró el manuscrito y se dio cuenta de que habían engañado a su amigo. ¿Hay algo en este texto que te parezca extraño? No cuadran las datas, ¿no? Pero ¿cómo no tienes eso sobre el teclado, eh? No. Es como raro, ¿no? ¿No se escribía en papiro? ¿Qué es papiro? Desde 1290 a... 1390 antes de Cristo. Si hablamos de fechas anteriores a la era actual, deberían estar en orden inverso. El texto original diría: el rey Alfredo V gobernó el país desde 1320 hasta 1290 antes de Cristo. El detective Aaron Jones recibió una llamada a altas horas de la noche. Era su vecino. Escuché un ruido muy fuerte proveniente de la casa de al lado. Tengo miedo de ir ahí a investigar solo, pero ¿y si ha pasado algo? Cuando Aaron y su vecino llegaron al lugar, vieron la puerta de entrada abierta. Corrieron adentro y encontraron al dueño de la casa, el señor Anderson, en el suelo de su dormitorio, atado y gimiendo de dolor. Dijo que había estado en la cama leyendo un libro y luego un hombre con una máscara negra irrumpió en su habitación y lo golpeó en la cabeza. Luego ató al señor Anderson, tomó todo su dinero y otros objetos de valor y desapareció. El detective Jones no le creyó al hombre. ¿Por qué? A ver, miro, ¿eh? Uy, perdón, que le hago una golpe histórica. Mira su cama, ni siquiera hay una arruga en la manta. Es poco probable que el ladrón hiciera la cama después de atar al señor Anderson, lo que significa que el hombre está mintiendo. Yeah. Mira a este grupo de personas y trata de averiguar quién es la esposa del hombre. Ya, vaya loco. No sé. Vaya loco tú. Ahora es la mujer de morado. Tanto ella... El inventario aquí... Montocho, ¿no? Sí. Yo, así por... No, tranqui, tranqui. Y admiro como yo enfoto una partida como si dominés, que flipas. Ella como el motociclista llevan anillos de boda a juego. Joan participó en un experimento que puso a prueba su pensamiento lógico y sus habilidades analíticas. Tenía que resolver acertijos para pasar al siguiente nivel. En este momento la chica está encerrada en una pequeña habitación. La puerta se abrirá automáticamente una vez que resuelva el acertijo escrito en una hoja de papel. ¿En qué principio se basa esta secuencia? 0, 5, 4, 2, 9. 9, 8, 6, 7, 3, 1. Puto DNI. No lo sé, ni idea. Los números están alineados según el orden alfabético de la primera y segunda letra de sus nombres. 0, 5, 4, 2, etc. Joan logró salir de la habitación y está lista para la siguiente tarea. Esta vez la chica debe unir todos los puntos azules de la pantalla, pero se le permite usar solo tres líneas. ¿Cómo puede hacerlo? Dibujó un triángulo. Sus tres lados incluyen todos sus puntos. El siguiente nivel es bastante aterrador. Joan está encerrada en una habitación que se está llenando lentamente de agua. Este proceso solo se detendrá cuando la chica descubra cómo esta ecuación puede ser cierta. 29 menos 1 igual a 30. El igual lo mandas para el menos. Claro, yo. Y es 30 pensado. Menos 1. Y a hacer lo mandéis. Es que somos muy listos, ¿eh? No cabe. Incluso en estas condiciones estresantes, Joan logró resolver el rompecabezas. Reemplazó los números con los números romanos. XX1X menos 1 igual a XXX. Luego sacó un 1 de 20. Pero molaría que en aquest poc temps... Però és fàcil, lo veu, no? Sí, molaria que en aquest poc temps, tu pensessis això... Tenemos el número romano, lo quitamos. Divides por 10, multiplicas por 2. Bello, obtuvo 30. Y con los dedos de la mano, los dedos de los pies. Vaya, este fue un acertijo con muchas X. Y finalmente, a Joan se le hace la última prueba. Sí. Necesita averiguar qué objeto no pertenece al grupo. ¿Puedes hacer lo mismo? Sí, ¿no? Aquest. Bueno, el otro recuadro, ¿no? Aquest d'aquí.
Es el primer objeto. Es el único que no tiene rasgos individuales. El segundo objeto es el único redondo. El tercero no tiene una línea roja alrededor. La cuarta forma es de un color diferente y la quinta es más pequeña que el resto. Dos autos circulan por la ciudad. Ambos comenzaron su viaje al mismo tiempo. El verde se mueve a una velocidad de 50 kilómetros por hora. El amarillo es más rápido, su velocidad es de 80 kilómetros por hora. Y aún así, en un momento el auto verde se cruza con el amarillo. ¿Cómo es posible? Porque iban al revés, ¿no? Uno iba para Barcelona y el otro iba para Madrid, ¿no? Sí, ¿no? Claro, ¿no? Que, hombre, yo veche sí. Los coches viajaban en direcciones opuestas. Mira a este adolescente y a dos mujeres a sus espaldas. ¿Quién es su verdadera maestra? ¿Los espejos? ¿Quién es la maestra? ¿Quién es la maestra? Bueno, el espejo. La de las caras. El espejo es la clave, ¿eh? La respuesta está en el reflejo a sus espaldas. Se puede ver que ambas mujeres tienen punteros, pero en el espejo solo una de ellas lo tiene. Ella es la verdadera maestra. Dos hombres van a llenar sus regaderas con el agua del río. ¿Quién obtendrá más agua? ¿Quién qué? Maestra. Dos hombres van a llenar sus regaderas con el agua del río. ¿Quién obtendrá más agua? Aquest, ¿no? Para que tenga el pitorro más largo. ¿No? ¿Tienes miedo al pitorro? Sí. El pico de la regadera del anciano está situado más abajo que el del chico y el nivel del agua no puede ser más alto que el pico. Significa que el joven obtendrá más agua. Evelyn quiere visitar un restaurante inusual, pero para llegar ahí es necesario conocer una contraseña. La chica se esconde a la vuelta de la esquina para averiguarla. Ve a un hombre acercarse al guardia de seguridad. El guardia dice 14. El hombre responde 7 y se le permite entrar. Luego una mujer joven se acerca al guardia de seguridad. Él dice 8 y ella responde 4. Evelyn está segura de haber descubierto 14, el patrón. 7, se acerca al guardia de seguridad y le oye decir 4. La chica responde 2. Y no se le permite entrar. ¿Por qué? Sí, está follado. Mateos, nos ha trincado, ¿eh? Dos, tío, también. No. La contraseña siempre es diferente. Es el número de letras de la palabra que dice siempre guardia. Siempre es el número de letras, por ejemplo, la palabra 14 tiene 7 letras. Por eso Evelyn debería haber respondido 6. Un gerente del balneario más lujoso de la zona llamó a la policía. Dijo que alguien había robado un juego de ropa de cama con monograma muy caro. Tres huéspedes salieron del hotel esa mañana. El señor Sam Taylor, la señora Amanda Martin y el señor Michael Smith. La policía detuvo a uno de los invitados y efectivamente encontró la ropa de cama en su maleta. ¿Cómo supieron los detectives quién era el ladrón? ¿Se llamaban? Mike Fallon. Mike Fallon. Había uno, ¿no? Pues al socio, ¿no? Porque este tenemos un rico burro, ¿no? Como puede ver, el nombre del hotel es Morningstar. Eso significa que el monograma de la ropa de cama era MS. La única persona con las mismas iniciales es el señor Michael Smith. Hannah llamó a su amiga, la detective Evelyn Marks, y le pidió que fuera lo antes posible. Mientras la mujer caminaba con su perro, alguien había entrado en su casa y le había robado su computadora portátil. Hannah estaba segura de que era su vecino, Jeremy. Evelyn fue a interrogar al hombre, pero no estaba en su casa. Decidió esperarlo en su auto. Pronto vio a Jeremy abriendo la puerta de entrada. «Fui a pescar temprano en la mañana. ¿No ves que acabo de llegar a casa?» Pero Hannah no le creyó a Jeremy y lo llevó a la comisaría. ¿Por qué? No se puede pescar lloviendo. El chico llevaba zapatillas blancas, pero ha estado lloviendo desde primera hora de la mañana. Si estaba pescando, ¿cómo pueden sus zapatos verse tan limpios? El detective Jacob Robinson estaba pasando sus vacaciones en las montañas. Una mañana se enteró de que alguien le había robado una gran suma de dinero al dueño del hotel donde se hospedaba. Jacob ofreció su ayuda al hombre e interrogó a todos los huéspedes del hotel. Emma dijo, «Me sentí mal y pasé toda la noche en mi habitación». Luis le explicó al detective que recién había llegado a las 2 de la madrugada y se había ido directamente a la cama. Y Simon dijo, «Tengo amigos viviendo aquí en el pueblo. Fui a visitarlos y regresé por la mañana, hace solo una hora». El detective Robinson se dio cuenta de inmediato de quién era el culpable. ¿Lo sabes también?
Era Simon. Mira la nieve alrededor del hotel. Parece intacta, sin huellas de ningún tipo. Entonces, ¿cómo regresó Simon del pueblo? La señora Williamson le dijo a su hija Maya que no tenía permitido ver a su novio Luke hasta que se preparara para su examen. Después de eso, la mujer se fue de compras. Cuando regresaba, vio a Luke que caminaba por la calle. Cuando la señora Williamson regresó a casa, inmediatamente se dio cuenta de que Maya había visto a su novio. ¿Cómo lo descubrió? Cuando se iba, había 5 rosas en el jarrón de la mesa de la cocina. Ahora solo quedan 4, y cuando vio a Luke, él llevaba una rosa. El detective privado Sean estaba esperando a su cliente en el vestíbulo de un gran hotel. El cliente llegaba muy tarde, por eso para entretenerse, Sean observaba a los huéspedes del hotel. Vio a un hombre en el mostrador de recepción. Tenía 4 maletas, pero se negó cuando el portero se ofreció a ayudarlo con el equipaje. El hombre fue a su habitación solo para reaparecer 5 minutos después con la más grande de sus maletas. Media hora después regresó sin la maleta y se dirigió a su habitación. Pronto corrió a la recepción gritando: ¡Mis maletas! ¡Han desaparecido! Sean se presentó y, junto con la dirección del hotel, se unió al hombre en su habitación. Algo parecía raro en el sujeto y pronto el detective se dio cuenta de que era un estafador. ¿Qué hizo el hombre? Yo qué sé, tío. ¿Poner las otras maletas dentro? Sí, no, no sé. Sí, tendría lógica. Cada una de sus maletas... Un profesional de los enigmas, ¿eh? La maleta era más pequeña que la anterior. El hombre las metió todas en la maleta más grande y se fue con ella, y luego fingió que alguien se había robado sus cosas. G4 Skins. ¿Qué es eso? Son más de 21,000. El detective Taylor estaba persiguiendo a un criminal peligroso. De repente, el hombre entró en un hospital, pero hay cientos de habitaciones ahí. Por suerte, estaba lloviendo y el criminal dejó huellas en el suelo. El detective la siguió y entró en una pequeña habitación. Había 3 personas ahí. Todas estaban cubiertas de vendajes de la cabeza a los pies. Pero una de ellas era un paciente falso. ¿Quién? ¿A quién? El de la izquierda. No necesita, ¿no? Es el hombre del medio. No tiene una ficha médica junto a su cama. Hoy es un cazador de tesoros, ¿de acuerdo? Hoy viajarás a una isla. Tendrás que descifrar acertijos retorcidos, resolver el misterio principal y hallar el tesoro. Al final deberás sumar tus puntos. Tu viejo amigo te regaló un mapa de una pequeña isla para tu cumpleaños. Te dijo que había tesoros de piratas escondidos y, por supuesto, quieres encontrarlos. Tienes una bengala, una botella de agua, una brújula, una linterna, un teléfono y una pala. Navegas hacia la costa sur de la isla y te adentras en la jungla. Allí ves 3 caminos con letreros. El primero muestra un oso. El segundo tiene una pintura de un león. Y hay una bandera de piratas frente al tercer camino. ¿Qué camino deberías seguir? La bandera de piratas, clarísimo. Yo entraría. Mirarle el oso porque es oso. Estamos en el siglo XXI. Los piratas desaparecieron hace mucho y no hay nadie en la isla. Parece que la bandera revela la ruta que los piratas tomaban cuando querían enterrar sus tesoros. Podría haber leones y osos aquí, así que elige el camino de los piratas. Te adentras en la selva espesa mientras dejas marcas en los árboles para no perderte. De pronto, ves una pequeña cabaña. Entras y encuentras un gran cofre con una cerradura oxidada. ¿Hay algo aquí que pueda ayudarte a abrirlo? Hay una palanca en la esquina, detrás de la silla rota. La cerradura parece débil, así que podrás romperla fácilmente. Abres el cofre y encuentras un viejo mapa de la isla. Hay 3 marcas de tesoros en él. Sales de la cabaña y te diriges al primer lugar. Encuentras los restos de un viejo barco de madera. Estás explorando la cubierta cuando de pronto las tablas ceden bajo tus pies. El suelo se rompe y caes a la bodega. Está oscuro y hace frío. Enciendes la linterna. Hostia, está muy guapo ese tío. ¿Y ahora tengas eso? Está muy guapo, tío. Está guapo. Tanca aquí dalt y abre el... ¿Es aquest?
Sí. Tens un mogollon de jocs, tio. Vale, aquests són els instal·lats. Ah, després tens el, la nube aquella. Sóc molt bo jugant. Sí, no? Fliparàs. Uns trompos. És fàcil, eh? Primer portem, què portem? Una hora, no? Crec que sí. Sí, sí. Sí, una hora. A veure? Una hora i deu. Pots estar aquí tres hores, tu, no? No, no, et deixaré jugar al Rust. No, tu, ja, bueno. És en Maldito Steam, el col·lega. Uf, aquesta no l'he vist a mi, eh? No sé, perdó, malament. Hòstia. Està guapíssim. És una... Ah, ja està. Hòstia, actualitzando. Bueno, va ràpid. És curiós, tio, tot això. Però això de vigilar que no hagués posat, veient-ho. Ja, no, va, si no faig un merda. Perquè quan li dones a... Aquí, ara treu aquest d'aquí. Sí, treu aquest ull. Que fa és capturar-te la segona treu pantalla, no? Sí, treu l'ull aquest. Uh-huh. Treu-lo, treu-lo. Com, trec? Com el ratolí, vens aquí i li dones aquí. Aquest? Sí. I ara després aquí us has de posar el GTA. Per tant, està carregat el rus. Ah. De l'últim dia. Ah, que tens com diferents... Bueno, tu li dius quin joc vols calcular i has de dir... Punto X, eh? O sigui... sí, 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 ja veuràs. Està guapo. Vols cops les cascos o no? No. Ni més igual sentir el GTA, no parlant. Podria insultar la gent? No. Així no. No, l'avantatge és que pots posar música llavors, però... Què vols dir? Si sí, faig el... Això ho pots posar a Spotify, però... Però has de petar tots els drets, no? O no? O poses música sense drets? Bueno, perquè ho fico per una altra banda. No es graven, diguéssim. Faig un hack. Cargando. Home, podries haver provat el de Lordless Trials. Hi ha un joc que es diu Lordless Trials que és... està guai. De què va? És com de tensió. De tensió? De terror, tensió... Oh. A veure si trobem alguna carrerita que hi hagi algú, perquè que jo almenys jugo amb un col·lega, saps? Tu jugues amb un col·lega? Quan juguem, juguem 5 o 6 o... Que ara ja podries capturar la pantalla, no? Sí, ara vés a fer jugant. On està això? Aquí. I aquí? No, dona-li aquí. Aquí? Aquí, a la lletra. Dona-li. I aquí on diu Rust. GTA. El segon, el tercer aquest. Ja està. I ara què fa? I ara la que el piquis, oh, ja està. Captura el joc, l'aplicació, diguéssim. Hòstia. Moderno, eh? Jo pensava que capturaves la pantalla. També, hi ha molts que ho fan, la pantalla. Però si tens algun despiste... Què et sembla? Em sembla de puta. Ah, increïble. M'agradaria que et posessis un marc allà, guapíssim. Tinc de un marc. Murlem. Tinc un. Ara, aquí no hi és? No. Tinc un, aquí. Fet amb After Effects i tal, però... A veure... Jo diria que estava posat, però... Però no recordo si venia... No. No me'n recordo. Està aquí. Mira... Escudo... Marco.
Tenia això i no sé quin més, no me'n recordo. Ja? Sí, sí, no hem fet res. A veure, que veig que no se sent. Sí, bueno, pots fer coses random si vols de pillar un cotxe i tal, o... No, no, no. Carrera, no? No sé, carrera aleatòria ràpida. A fondo. Que no sé ni com va, eh? Bueno, gas aquí darrere. Aquí? Sí. Això, pim pam. I ja està. No sé què va, eh? Vale, perfecte. Ja t'ho dona. Ja està. A fondo. Acrobacia. Sí. Acrobacia en picado. El que mola són les que... Cara a cara. Que no, allò que et vas canviant de cotxe. Ah, bueno, aquestes a vegades ho són, eh? Però diria que aquesta només és cotxe. Però les acrobàtiques, normalment, van canviant de... Molt bé, molta gent. Un top 5, com el veus? Sí? La gent és molt pro, eh? Nivells, sí? 203... Ja, yeah. I jo quin nivell soc? No sé, dos. 50. On estic jo? No, no et surt a tu. Ah, no? Ah, dalt, el primer 54. Està molt bé, molt bé. Molt sòlid. Veia penya de 200, saps? Tu ets el primer, eh? L'he escrit a tu? No. El segon, la gran fitre. Va, banana, tio. Wellington, venga. Ah, pues ara ja s'ha funcionat a la verga el banana, eh? Un extenso. Rondon Valley. Va. No salta res. S'ha ido, tu. Que això fins que no estem tots no, no tira, no, això? No. O no, no sé que l'anfitrion digui gas. I l'anfitrion per què no està dient gas, tio? Hòstia. Ojo, eh? Hi ha d'algun guai, eh? Aposta? No, no, que aposti. Que guapo, eh? Però és que t'assembles bastant. Romualdo, es diu. Romualdo? Yo pillo. ¡Ah!
hostia. No rayes, bro. No puc allà, no hi ha parets, eh? Uf, allà saps què passarà. Top 6, eh? No sé què hi ha parets, eh? Sí! Hòstia. Top 5, eh? No vull posar pressió, eh? No, no, és que som molt bo. Vaig a gas, eh? Què haig de fer ara? Uah! Estan parellant a davant, eh? Ojo al ventilador. La mítica de... Ah! Vinga, adéu. No! Fill de puta. Uf, aquesta... No te l'esperaves? Tu sí, no? No. Ara no arribaré, ja. Hòstia, és veritat. I ara què hem de fer? Triangle, aguanta triangle, X. Aguanta, aguanta. Què haig de fer? L'alt de dalt, l'alt de dalt. Aguanta l'alt de dalt. Quin és el de dalt? A la I. Ah, la I. Ah, reparació. Ara sí que he perdut completament. Ai, jo. És el triangle és a la play. Si anava així, anava segon. Buah, no passa res. Però no, no hi ha un botó de volar? Jo això no, ho he vist molt. No arribes, tira més enrere. Uf, ja puc marxar. Uf, quina desgràcia, no? I ara tira un pèl enrere el mando, sense estic. Aixeca, aixeca molt rup, una mica. En sèrio, tio? Pues, salir de la partida. I... Aviam, sí, si vaig per aquí, no. No, 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 ni loco. Però tira enrere a saco, saps el que vull dir? O sigui... No, però és que tampoc puc enrere a saco. Perquè tinc... No, però vull dir que gira així, fes, ves normal, ves en marxa. Ah, vale. Fota't, tio, que a sota, tio, que a sota. Que gratis, tampoc no arribo ni a quan... I ara explotarà el cotxe. No, no té gràcia. Anava segon, tio. M'agradaria tornar-me a començar. Sí, però s'ha apret, aquí. No? Sí, sí, se m'estava donant super bé. Anava segon. Tens col·legues jugant aquí o no? Ara no. Està al lleig. Ah, tot contra. La mare seu lleig. Cal d'Empúria Brava, sembla això. Tiro, 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 tiro. Tardes, però així. Sí.
jugar a captura? ¿Qué es eso? Ah, perquè és de cotxe, o sigui, hi ha una rodona i tal. Va fer aleatòria, no? Sí, sí. A fondo. Hòstia. Ojo que és missió, eh? Missió? Secuestra l'autobús. O sigui, aquí has de disparar. Compra tota la... Espera. Fot-li aquí, X. No, no, jo parlo amb la Play, eh? Vale? Aquest és de tiroteo, eh? Pots pirar si vols fer carrera només. Ah, va bé també. Quatre tiros, no? Quatre tiros, així per matar pen. Va. Tío. Que se han fotut una carrera, tío. Calla, payaso. Se me molaría ver hacer un roleplay de verdad, tío. Es bastante divertido. Home, pots ver algún vídeo de... El Merlon té algun vídeo de GTA... Ullo, loco! Va, ara piro jo, eh? Tu li fots tu el rast. Sí, ara va ser tranquil. Faig aquesta i... Pues... A gas ara, tio. Val? A gas... Sí, a meitant. 4x4... ¿Tenéis la jefa o no? ¿Mm? ¿Tenéis la teva d'allò? No, no crec. Vamos, molt malament. Bastant lleig, per exemple. Home. Ara estarà aquí, no? No t'imagines. Hola, i tal. Com ha quedat el Madrid? 4-0. I ha acabat? Sí. Clar, clar. Hòstia, el que em fa ràbia és que t'estrigui tant, tio. Ja. Dime que te olvidé. 4 espectadors, molt bé, no? Sempre sols. Molt bé. Estupendo. No, en quants en tens? Va, va com va. 2, 3, 5. El màxim que has tingut? 200 o... Joder. Molt bé, no? I què feies aquell dia? No, perquè venia d'una raid o algo. O sigui, ah, algú em va enviar gent. Per què tria tant si ja tothom està unit? Fuà, nivell 400, eh? Nivell 500. Que disfrutar. Sí. Què haig de fer? Amb moto? Fora de canvies, eh? Hòstia. Home. Clar, però... Com pot ser, la d'aquest és molt lent, no? Gran. Et rebentaran si vas amb moto només, no? Sí, no? Uf. No sé què agafar, tio. Mira això. Perfecte. Jugador. Aposto. Sí. No, no, pues... Ai, 100 no. Oi, tu veus que guanyo? No, no guanyaré, no guanyaré.
¿Qué es? ¡Fu! ¿Cómo es pito? Yo tengo que cuidar. Apreta para baix. Acelera quan estigui al 2. Vale. Acabant al 2. Que aquí va a fondo, eh. Tal, hostia puta, tío. La peña es... Mira, para el tonto. Vale, bro. Una cosa. Eso es como los caballos que ganan paros desde volta. Se sembla. Ah, surt d'aquí. Uah, pero está morint aquest cotxe. Poder no era el millor. No sé, bueno, va bé, no? Ufo. Ja hi havia guerra. No! Deixa'm viure. Això que ha baixat del cotxe, eh? Això és que l'últim que d'esto s'elimina o què? No. Ostres, hòstia, de la puta. No, jo sóc un tio molt legal, a mi. Molt legal. Ei! T'ha passat vacil·lant, eh? A fons, no mira més. No gira això, eh? Ui. Que aquest era el de tot el rato, eh? Que estan amargant la vida. Fa, però a l'interior li ha fet, eh? I en rebufo, eh? Me l'estan pillant, no? Però això és, tio? Va, finíssim. Vinga, adeu. ¡Eh! Es pot encara, eh? Eso sí, vull dir, yo no te molestar. Está dur per sol de la moto, ¿no? Ya. Yeah. Va dur, eh? Pero no el puc tirar mai, tío. Ojo, el rebufo de pena, eh. Té una altra moto, Artur. Van ràpid, les motos, eh? Sí, sí. Ei, ei, ei. Ojo, que aquí hi ha show. Ojo, el rebufo, has pillat, eh. Hi havia rufo. Em tancarà el bols, veus? És que... I tornes l'avançada. Que guarro, tio. Vaja, és una mica això, no? Rola, això que em roda, eh? Jo vull fer un top 5, tio. El faré... No sé quan queda. Eh? 5 de 8. Ojo, bueno, encara el puc fer. Ojo, eh? Pot, eh? Giro a fondo, tio. Estan allà, perfecte. Però aquella em taparà. Aquella em farà la marrana. És la feia finta. Ja. Ara, que es mati, que es mati. Són doblats, eh?
no avanzaré mai, tío. Sí, pilla el rebufo y chupar. Va per tu només aquest, eh? Sí, sí. Ara veus una crema menta. Sí, no? La veus, eh? No, hòstia. Ah! No! Hòstia puta, tio! És que és com que si tota l'estona va només per a mi. I aquella, segur, l'has vist, eh? Per les grades, eh? Jo crec que si me'l rebufo, que tindràs un pèl de velocitat. Ja. Ara, ara, ara! Que va, tio. És impossible, tio. Gràcies. Etcètera. ¡Vamos! ¡Chuparla, payaso! ¡Qué hincague, tú! Si apretes amb el que gires, ara no, a la recta, eh? Sí? No és a darrere. Ara apreta. Com? Apreta cap a fondo el que gires. Cap a baix. No, no, ja està, ja està, ja està. Ojo, eh? Amb el que giro? Amb el que estàs girant ara? Sí? Se'm sembla que si l'apretes cap a baix... Ah, vale, vale, vale. Veus a darrere. No, pites. Vale. Amb aquest? Així. Ah, està lluny, està lluny. Ah, no faré top 5, però... Quina volta és aquesta? Crec que és la penúltima. Ojo, eh? Que potser pilles el davant, eh? A mi és doblat, eh? No, tot que he acabat. Digue'm, Pol. Ah, perquè l'he desendollat de darrere. A l'HDMI. I a l'internet treu-lo de l'apartejo. Baixo. Ah, vinga, nen. Com si estiguessis a casa. Bueno, sisè. Va, anem a fer l'última i deixo el Murlem jugant, tio, amb les seves mòbides, perquè si no, pobre. Faig l'última i me'n vaig. Faig l'última i me'n vaig, ja ho he dit a tothom. Ho he dit a tothom. Ho he dit a tothom. Una hora 40, tio. És que... I vas fer, i dius, hòstia, les 4 al matí. I si jugues a ras, més. Sí, no? Ara arribaré a casa i et veuré una estona. Mig és divertit, tio. Mira que te olvidem, però no t'havia olvidat. Sóc com un rei en l'aire. Apertura perfecta. Hòstia, sí.
Acrobacia, eh. ¿Sopes aquí a vegades o no? No, no. No, un parell o tres de vegades ho he fet. Però si no, per exemple, ahir vaig baixar, vaig sopar i vaig tornar a baixar. Ja. No. Em volaria posar un sofaret aquí, no? Llavors ja dormiria aquí tot. Sí, no? Un sofà aquí. Falla. Un xerrando tranquil·lamente aquí. No estaria malament. Em concentreu. Volem. Què ens diu? Aquí ja se'ns veu molt de locos. Cinc persones. Que guapo. Cotxe, nen. Cotxe, perdona. No, tranquil. Per tu. És que corri més, tio. Jo crec que és aquest. A fondo. No, el Manuel té un dia de sol. Va. Si guanyo... Però el cotxe l'has tirat tu, no sé què, no? No, m'he equivocat. No, hi haurà canvis. El dos, eh? Eh? Surto primer. Potser és quan el gol. No, no. És el Mario Kart i diria que aquí és el... No! Tio, deixeu-me viure, joder! A rebufo 5 segundos. I ara no arribaré i ja podem tirar el partit. M'han rebentat el cotxe, tio. Ara què? Aixeca el morro. Aixeco? Hòstia, no. Hem d'anar? Aquí baix. Fuai, jo. Hòstia. Vols dir que el cotxe funciona? O què? Sí, ja sé que va. Sí, sí. Setè, però. Si s'espaia diré que surfo. Per derrapar? X, no sé. Ah, per mirar el mando, saps? L'aguantem. I ara em sortirà el cotxe perfecte, no? Sí. Va, no ve. Sorry. Caiguda perfecta, eh? Sí, sí. Molt sòlida. Com? Ah, ha sigut un slow d'aquests. Una frena d'inya. Una frena d'inya. Tu creus que és la X? Sí, no? No crec que sí. Backflip d'aquests. Vale, vale, vale. No et donen punts per fer el show a la partida? El show. Ho tens 6 ara, eh? Mira, mira que ell s'ha caigut, el pringat. Allà, hòstia, és el d'abans. Sí? El Chetren aquell, és el que t'està marcant la partida d'abans. Sí o no? Doncs pues mira, el Karma, nen. Com torna així. La Karma, tu.
sí, és el d'abans. Hola. Fonem d'anar. Pulsa para passar la càmera de Croàcia. No cal, no? Bueno. Has de veure de costat, no? Sí, eh? Guapíssim. Guapí. O sigui, una cosa de bojos. Vale, va. Tens temps, eh? Fent de cara, no? Top 5, tio. Ves aquest. Aquest és el d'abans, eh? No, però... No, no l'has passat perquè és doblat. Ah. És burro, que ell. S'ha estampat. A mi, si em deixen fer una carrera sòlida, jo... Saps? Vaig fent. Però si hi ha els tontos aquests que no paren de molestar-me, doncs... Pues... Jo sóc un tio legal, jo no molesto ningú. Fa. T'estimo que no hi hagi ningú davant. Estava un pel lluny. Sí, no? Siguin franc. I no s'està barallant amb ningú, no? No. Aquestes coses me les podria estalviar? No. No? És, tu menges sí o sí. No me la jugué ahora aquí. Ya, ya peña que ya acaba. Sí, pero es que nos queda mola tú, Ya. Mira, a ver, yo me puedo patar por aquí. No sé si ha sigut un bon negoci. Són molt tontos. Sort que mira, tenia marge. No dona temps a anar fent. Porre. No, res, rei. Què, vols veure com arrenco? Sí, tira-li, si vols. El cavall, si vols. Va, comença algú. És que ja sé, home. El TF4, tu, directament. Llavors em mando o...? Passa, ja veuràs tu com triga a carregar-se el joc aquest, eh? Ah, no, amb teclat. Sí, sí. Bueno, em faig així... I ara ja tinc el correu, que ja... A gas. A veure... Pam, i li dono ja, però bueno, espera, que deixo així. I em fotré els cascos, aquí sí, nen. Si no, no se sent un... Ullo! No és que ha passat, eh? L'hem liat. Grossa, eh? Vull. A veure. S'ha quedat per aquí, no? Pioli, eh? Sí. A veure.